chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Hola chicos, aquí está mi hijo. Hoy día es día lunes 23 de noviembre y aquí ya empezamos el día. Hola chicos, buenos días. Aquí ya empezamos el día. Mi hijo está tomando desayuno, como ustedes estuvieron viendo. Disculpen mis greñas. Disculpen mis greñas, ustedes siempre me ven ahí con el moño. Pero bueno, como ustedes vieron viendo, ya estoy lavando ropa desde temprano porque tenía bastante ropa acumulada. Tenía que haber lavado hace 3 días, pero como me estuve sintiendo, por eso no he estado subiendo videos, chicos, tan seguido, porque la semana pasada me estuve sintiendo súper mal, con dolor de cabeza muy, muy fuerte. Y no sé por qué realmente. Mi esposo me dice que haga una cita en el doctor y creo que es lo que voy a hacer porque me dolía demasiado fuerte. Normalmente cuando a mí me duele la cabeza, yo me doy un baño y se me pasa el dolor. Pero ni siquiera con... Bueno, no se me pasa, sino como que me tranquilizo, me siento un poquito mejor. Pero ni con eso. Así que... Bueno, ya el otro día tomé mi pastilla, me sentí mejor y todo eso. Pero bueno, por eso no estaba subiendo muy seguido. Pero chicos, espero no estar diciendo cosas de más, pero me gustaría hacer para este diciembre lo que yo he visto en otros canales que hacen, que me parece súper chévere, que hacen los famosos vlogmas, que es vlogs todos los días. Voy a intentar de todo corazón hacerlo. Capaz no pueda subirlo todos los días, capaz un día no lo pueda subir, pero lo voy a intentar. Así que prepárense para eso porque ya falta muy poquito para diciembre y todo eso. Yo quiero, no creo que lo pueda hacer hoy día, pero más tarde mañana salir con mi esposo y comprar pintura porque quiero pintar mi sala antes de poner la decoración de Navidad, porque vamos a mover muebles y todo eso, y quiero hacer eso antes de empezar con toda la decoración. Así que espero hacerlo entre hoy día y mañana. Pero bueno chicos, gracias por estar un día más aquí, gracias por su apoyo. Realmente soy muy feliz que se estén aquí apoyándome, se los agradezco muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar con este nuevo día y este nuevo vlog. Ya estamos yendo a la lavandería otra vez, chicos. Como pueden ver, ya se está haciendo más claro y está, bueno, ya está súper claro. Ya son las 8 de la mañana. Cuando yo vine para la lavandería eran más o menos como las 7 y 5 de la mañana. Pero ya se está más claro. Y como pueden darse cuenta, está corriendo bastante viento y está haciendo friecito. Vamos a la guardería, Pedro. Vamos, papi. Vamos, Pedro, guardería. Pedro, Pedro, hola, papá. Pedro, Pedro, Pedro está feliz. Pedro va a la guardería. Chicos, ya terminamos por fin de lavar la ropa. Ahora son las 10:30. Me voy a poner a cocinar porque voy a salir un ratito al centro de Estocolmo, pero quiero dejar cocinado para que así cuando venga no me esté estresando, para tener la comida lista para mis hijos. Pero como les digo, me voy a poner a cocinar. Todavía no he tomado desayuno. Yo tomo desayuno a las 11 de la mañana, así que voy a tratar de cocinar rapidito y después me voy a poner, y después ya tomo desayuno. Pero bueno chicos, nos vemos en un ratito. Chicos, ya nos estamos yendo al centro, así que como pueden ver ya no tienen hojitas los árboles. Me estoy yendo sola, iba a ir con mi hija, pero comenzó a estornudar un poco y mejor la prefería dejar en la casa. Mi esposo también me dijo que era mejor que la dejara en la casa porque no vaya a ser que se enferme y eso. Pero bueno, acompáñenme al centro y vamos a hacer algo rapidito y volvemos pronto a la casa. Big, 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 big
Hola chicos, ¿cómo están? Ya son las 6 y 21 de la tarde y ya hemos, bueno, yo almorcé, cené y mis hijos ya cenaron. Ahora, mi amor, ahora voy a comenzar a bañarlos, pero quería dejar por el día de hoy el vlog y quería despedirme de ustedes, así que ya nos vemos mañana. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ya son las 5 para la 1 de la tarde. Son 5 para la 1 de la tarde. Ay, me miro aquí a mi esposo y me hace reír. Pero bueno, como pueden ver, estoy maquillada. Acabo de grabar dos videos para mi canal de belleza que soy súper contenta. Mi esposo me estuvo ayudando a grabar. Mi esposo tan lindo, tan bueno que me ayudó. Y estoy súper contenta porque no es fácil grabar videos para contenido de belleza. No es fácil porque a veces sin querer se te mueve la cámara, se desenfoca y tienes que volver a hacer otra vez de nuevo. A veces es estresante, pero gracias a Dios hoy día todo salió bien la foto, la grabación y todo, así que salió bonito. Así que si ustedes quieren y si gustan, pasen por mi canal de belleza a apoyarme, pero si no, no importa, yo estoy feliz con que me apoyen aquí por este canal de vlogs. Bueno chicos, hoy día es el día martes ¿qué? ¿O miércoles? No, es el día martes 24 de noviembre. Y bueno, ya en la mañana ustedes estuvieron viendo cuando ella estaba dando desayuno a mis hijitos y eso. Mi hija ya tiene sueño, la voy a hacer dormir. Pero bueno chicos, gracias por estar aquí y nos vemos en un ratito. Hola chicos, ¿cómo están? Como pueden ver, ya estoy desmaquillada. Le estoy dando de comer a mi hijita porque está con hambre. Bueno chicos, hoy día realmente no hemos, lo único que estaba es estando en casa y he estado grabando para mi canal de belleza, como ya les dije, y bueno, y estoy ordenando así por encimita nomás la casa para que se vea bien, y pero en sí no he limpiado la casa profundamente todavía. En sí, o sea, no está cochina, sino lo que está es eso, no está sucia la casa, lo que pasa es que uno tiene que pues pasar la aspiradora y un poquito así para que no haya polvo, porque uno quiera o no quiera, igual como uno, yo abro, a mí me gusta abrir las ventanas para que el departamento, la casa se respire, salga pues, ¿no? Respire, ¿no? Entonces como al momento de estar la ventana abierta, pues entra el polvo de la calle, de afuera, entonces quiera o no quiera, la casa se llena de polvo y siempre hay que estar pasándole una manito para que se mantenga pues sin polvo.
Ya hice eso ahora, así rapidito. Y bueno, y ahora como les digo, les estoy dando de comer a mi hijita y voy a estar cocinando también. Realmente no estoy segura, 100% segura si vaya a cocinar o no, porque tengo comida de ayer, pero igual también me gustaría, a mi esposo no le gusta, bueno, si yo le doy, él lo come. Cuando es comida caliente del día anterior, lo come, pero él prefiere igual comer su comida fresquita, ¿no? Del día. Entonces, por eso quiero hacer su comidita. Por cierto, mi hijo Pedro ya llegó, mi esposo lo trajo, está cansado porque no ha hecho siesta, está con unas ojeras porque no ha dormido. La profesora nos ha dicho que no ha dormido nada, así que seguro ya va a dormir temprano. Y bueno, para mí, porque así puedo sentarme a editar, porque mi hijita, ella sí duerme súper tempranito, a las 7 de la noche ya está, ya la estoy haciendo dormir porque ya como no duerme muy bien durante el día, se duerme temprano, a las 7 ya está con sueño y ya la estoy haciendo dormir. Sí, mi amor. Pero bueno, chicos, ya les grabo más ratitos y si me pongo a cocinar, les grabo mientras estoy cocinando y eso. Vaya bien. Chao, dime, mamá. Chao, hijo. Chao, chao, chao. Chao, mi amor. Que Dios te bendiga. Chao, amor. Que te vaya bien. Bendiciones, hijo. Yo cierro, mamá. Yo cierro. Chao. Chao. Bendiciones. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy día es el día martes 20. No, el día miércoles, creo que es 26 o 25. Discúlpenme por aquí, le voy a poner igual como siempre en la fecha porque a veces soy. Mi cabeza está en otro lado. Ahora voy a ponerme a ordenar un poco la casa. Voy a estar doblando ropa, que ustedes ven las bolsas que están por ahí, esas bolsitas azules, es ropa que estuve lavando y la voy a doblar y la voy a guardar y después ya me voy a poner a limpiar así rapidito la casa y también creo, y después tengo que ir a dejar un paquete al correo, que es el paquete de colaboración que voy a hacer con mi amiga Daniela del canal Daniela Rustem y del canal Los Rustem. Voy a ir a dejar ese paquete, pero no sé si lo voy a ir a dejar sola o voy a ir con mi esposo. Tengo el ojo aquí con un poquito de máscara de pestaña, que no me he lavado bien la cara. Bueno, chicos, eso es lo que voy a hacer. Mi hijita está ahí en la cuna, está viendo algo en la tablet, está viendo unos dibujitos. Y bueno, chicos, ahora voy a estar haciendo eso. Como les digo, voy a estar ordenando un poco la casa. Ustedes van a estar viendo, les voy a estar mostrando cómo voy a estar ordenando la casa. Y también quiero, pero no sé si lo voy a poder hacer hoy día, ya tal vez lo haga mañana. Quiero comprar pintura blanca, chicos, porque quiero pintar mi sala antes de poner la decoración de Navidad. Y quiero hacerlo antes que llegue el fin de semana, porque ya este fin de semana, si no me equivoco, es el primer...
hay que prender la primera velita de Adviento y pues quiero estar lista con la decoración antes de hacer eso, pero quiero pintar la casa antes de hacer eso porque vamos a estar moviendo los muebles de posición, porque ya le he dicho a mi esposo más o menos cómo quiero que esté el arbolito y el nacimiento, el pesebre, quiero hacer todo eso, quiero ponerla bonita para esta Navidad porque la Navidad pasada nos estuvimos mudando para este departamento y la pasamos así, no celebramos, no hicimos nada especial, y este año no quiero que sea así, quiero que sea algo bonito, quiero que sea algo especial para mí, para mi esposo, para mis hijos, y sobre todo porque es un día importante, ¿no? Es un día donde vamos a estar celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es importante, pues tenemos que poner bonita la casa para ese día, porque es un día especial, ¿no? Es un día especial para nosotros, pues, ¿no? Pero bueno, chicos, acompáñanos el día de hoy. Otra vez les vuelvo y les digo gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Significa mucho para mí. Gracias por sus lindos comentarios que me dejan. ¡Ay! Yo estoy feliz cada vez que leo sus comentarios. Soy muy, muy, muy feliz. Bueno, chicos, acompáñanos el día de hoy. Se aburrió, así que vamos a comer ahora, ya que babea un montón, le va a salir más dientecito seguro, pero ahora nos vamos a ir a tomar desayuno, así que acompáñanos a tomar desayuno. Voy a estar haciendo un atuncito con cebolla, ahí les muestro lo que voy a hacer. Bueno, chicos, voy a estar haciendo atuncito, voy a utilizar esta cebollita, media cebollita nada más porque es para mí sola, y voy a utilizar este atún, este tiene aceite. Así que voy a estar utilizando eso para prepararme mi atuncito y un limoncito. Así que vamos a preparar. We'll be right back.
Estamos regresando a la casa. Ya fuimos a dejar el paquete para Daniela, para la colaboración con mi amiga hermosa, preciosa, Daniela Rusten. Daniela, con mi amiga Daniela, que estoy súper feliz, chicos. En verdad estoy tan feliz de que Dios me la haya puesto en el camino, de haberla conocido, porque así nomás uno no encuentra a personas tan lindas y de tan buen corazón, sobre todo en este mundo de YouTube. Así nomás no encuentras gente con tan buen corazón, que te ayudan, te dan consejos, y yo estoy súper, súper feliz de haber encontrado a Daniela, no solamente porque me está ayudando en consejos para mi canal, sino también porque yo no soy de tener muchas amigas, la verdad que no tengo muchas amigas, solamente soy de estar más con mi familia y todo eso, y ahora con ella siento que tengo una amiga súper linda, chévere, y nos comprendemos en bastantes cosas. Así que en esa parte estoy, Pedro, cuida papi, en esa parte estoy súper, súper feliz, súper contenta. Pero bueno, chicos, ahora estamos yendo para la casa. Aquí está María Luisa en el coche. Pedrito está caminando con papá. Y mi hijo mayor, Dari, me acaba de llamar que ya está de camino para la casa. Los días miércoles él suele salir tarde porque los miércoles tiene física. Y por eso sale un poquito más tarde, porque es la última clase que tiene los días miércoles. Es física. Y bueno, ya estamos yendo para la casa. ¿Qué horas son, amor, ahorita? Creo que son las 4, ¿no? Y miren qué oscuro que está. Súper oscuro. Y son apenas las 4 de la tarde, chicos. Pero no está haciendo tanto frío porque, miren, mi esposo está con chaleco. Bueno, los niños sí están bien abrigados. Pero nosotros estamos... Yo estoy con una chaqueta de invierno también, pero estoy con la chaqueta abierta. No hace tanto frío. Está bonito el clima. Y como les digo, salimos un ratito a dejar el paquete de Dani, y también fuimos a recoger un paquete que me había llegado a mí de una paletita que me había comprado de maquillaje, y también fuimos a dejar una venta de mi esposo, que estuvo vendiendo un carrito en su tienda de tradera, por si quieren ir a verlo y viven en Suecia, lo pueden ir a ver a su tienda de tradera, ¿no, amor? Sí. Bueno, chicos, ya nos vemos en un ratito en la casa, que por aquí está súper oscuro y ya no se puede ver nada.